¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Henos aquí en otro programa de Kiosco en Kiosco. Vean qué belleza de kiosco, el de Tuxpan, Jalisco, la tierra de los sonajeros, con sus liras muy bien plantadas ahí. Es un pueblo, este de Tuxpan, Jalisco, que se encuentra en un valle muy cerca de Ciudad Guzmán y de Tecalitlán, para que tengan una idea de dónde andamos. Y bueno, pues el día de ayer fue el día de la Candelaria, 2 de febrero, y van ustedes a ver algunas entrevistas con pobladores de esta localidad, en donde nos hablan de la cuachala, nos hablan de la comida tradicional de este pueblo, y también van a ver a los danzantes principales, que vienen siendo los sonajeros. Sonajeros porque ellos cargan una sonaja con la que van llevando el ritmo, aparte de la flauta de carrizo y el tambor, que son los instrumentos por excelencia para esta danza. También hay otras danzas como la de los chayacates, en donde se acompañan con un violincito. Esto es en vivo, hay un violinista que va acompañando a los chayacates por toda la calle hasta llegar al templo de San Sebastián. Pero antes de esto van parando los danzantes en cada uno de los altares que se van formando por todas las calles o las calles principales que llevan al templo de San Sebastián, y aquí ya se forma lo que es una cooperativa para los gastos de el ponche, el gasto de los altares, que tienen algo de comedera también. Ahí se sirve cuachala cuando usted llega, aunque venga de fuera, lo reciben con un platito de cuachala y un vasito de ponche, que puede ser de guayaba, que puede ser de tamarindo, que es el favorito de los muchachos aquí, trabajadores del Canal 7, y bueno, también hay de otros sabores. Y tenemos otras cosas como los paistes, que son unos danzantes parecidos a los chayacates, pero que solo bailan en el mes de diciembre y se decoran con heno, muy simbólico de las épocas navideñas. También van ustedes a ver, bueno, ya dijimos, entrevistas, algunas tomas de la plaza y varias cositas. Y bueno, nosotros seguimos pues de kiosco en kiosco, muy contentos. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar? Mi nombre es Francisco Javier Reynoso y vivo aquí en Tuxpan, Jalisco, la bella ciudad de Tuxpan, Jalisco, en lo cual siempre lo recibimos con los brazos abiertos. Háblenos sobre esta fiesta, su significado, las danzas y todo lo demás. Bueno, estas fiestas se remontan desde hace 100 años y pues como vemos a mis espaldas, ¿verdad?, son los sonajeros. Sonajas de arriba. Están ahorita haciendo una pasarela ellos, ¿verdad? Y sonaja hacia arriba significa imploración de agua. Esto lo hacían antiguamente para implorar a sus dioses, ¿verdad?, en tiempos de sequía. Y para agradecerles también, pues, se da la abundancia que les dio. Cuando bajan la sonaja hacia abajo es surco o tierra, ¿verdad?, este significado. Y por lo tanto, las chirimías, por ejemplo, que es el tamborcito, que es la música que estamos escuchando, es un tambor hecho de guásima. Antiguamente el cuero era de venado, pero por la escasez del mismo, ¿verdad?, ahora usan cuero de cabra. En las flautas, de 40 flautas, una o dos salen buenas para el sonido deseado que ellos ocupan, ¿verdad? Fue lo que se me explicó a mí muchas veces, ya que, pues,
como me gusta la tradición de Tuxpan, vivo aquí mismo y pues tuve que investigar todo esto, ¿verdad? El traje está hecho, antiguamente era de piel de venado y pues los colores eran naturales, hechos naturales, ¿verdad? Con vegetales y los listones que vemos a los lados, ¿verdad? Actualmente pues parecerán así pues muy coloridos, pero son los grados que tenían antiguamente aquellos guerreros, ¿verdad? Según el color de los listones era el grado de los guerreros. Y las sonajas, pues, ¿verdad?, están hechas de madera con unas platillos de unas laminitas, ¿verdad?, redondas para darles el sonido deseado. Esta tradición se remonta desde abuelos, padres, se va heredando. No cualquiera lo desarrolla. Actualmente en las escuelas de aquí locales ya los están introduciendo, enseñando, pero misma gente natural de aquí. Háblenos de la música. Yo he visto que tocan chirimía y flauta, o más bien tambor y chirimía. Y también he visto violines, y he visto que traen unas grabadoras con música pues grabada ya, bueno, obviamente. Los violines son para marcar el paso, ¿verdad?, pero de los paistes, o sea, de los chayacates también, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre paistes y chayacates? Bueno, los chayacates, como ven la indumentaria, ¿verdad?, pues es dotada de cuernos de venado, una máscara, ¿verdad?, así todo estrafalario, ¿verdad?, y los paistes van todos, esos normalmente son de Navidad, y esos llevan todo un estrafalario de heno, del que todos conocemos que ponemos en los nacimientos, es la diferencia de una y de otra. Ahorita no hay paistes. Ahorita no hay paistes, ahorita puro chayacate, ¿verdad? ¿El 20 de enero sí tienen paistes? Sí, sí tenemos paistes, el 20 de enero. Y por lo tanto, inclusive la música tiene también su significado. Porque, a ver, platíquenos. Porque pasan, por ejemplo, para dar aviso, no crean que pasan avisando como con lo moderno, ¿no? O sea, pues con un micrófono y todo eso, no. Pasan dos personas por las calles que se van a donde creen que están las cuadrillas y se empiezan a tocar una melodía, ¿verdad?, que es una melodía clave, pues sinceramente que solamente la gente natural o los que lo tocan ellos saben. Por lo consiguiente, ¿verdad?, pues este pueblo es sumamente alegre. Aquí los 365 días del año son festivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los más importantes de esos días? Bueno, los días más importantes es en las fiestas de mayo al Señor del Perdón. Es el patrón, yo creía que... Es el patrón, ¿no? Yo creía que el patrón era San Sebastián, pero no. Bueno, como todo, ¿verdad?, es una parte de las tradiciones de aquí, pero el mero patrono aquí es el Señor del Perdón, ¿verdad?, en lo cual son 9 días, es una novena de 9 días, donde todo el pueblo se llena de luces, cohetes por doquier, fiestas por doquier, chayacates por donde quiera. Y por qué no, da todos los sonajeros, es lo más importante. Hay una cosa también que hay que destacar, ¿verdad? Los sonajeros se remontan como de aproximadamente de 100 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene tú? ¿Hay sonajeros en Ciudad Guzmán y en Tecalitlán o nomás aquí? No, relativamente los sonajeros son de Tuxpan, ¿verdad? Tengo entendido que son de aquí de Tuxpan. Que no... Bueno, que vayan para allá es otra cosa, ¿verdad? Porque los han invitado y sí van, cómo no. Donde pero son que... exclusivos de aquí los sonajeros. Son nacidos de aquí, sí. Gente natural de aquí. Ah, la cuachala, hombre, háblenos de la cuachala, hágase la poquito cuachala. Para acá. Sí, háblenos de la cuachala. Bueno, ¿de qué la hacen y qué significado? La cuachala... Y nos dice en náhuatl y luego en castellano, bueno, o la castellanización de la palabra cuachala. Bueno, la cuachala, ¿verdad?, es cuando vinieron ya los españoles a evangelizar aquí, le pusieron cuachala se les hacía difícil, por ejemplo, decir cuaxala, ¿no? Cuaxala, algo así es la pronunciación. Que es la comida y es un atole a base de es un atole, completamente un atole, pero a base de jaltomates, chiles,
Y como vieron ustedes arriba, ¿verdad? Es puro pollo desmenuzado, ¿verdad? Que es lo que el complemento. Normalmente va desabridona, que es lo que hacen aquí, y se come, lo típico de comerla aquí es mordida de tortilla y sorbo de cuachala. Es el platillo típico de aquí, y también la sopa y mole dulce, la sopa de arroz. Y veo que sirven la cuachala en una tabla muy grande, como charola, y ahí van los recipientes con cuachala, ¿verdad? Bueno, hemos sido improvisadores aquí, ¿verdad? Ya que son una tabla de aproximadamente un metro por unos 40 o 50 centímetros de ancho, ¿verdad? Para llenar aproximadamente unos 30 o 40 platos, más o menos, ¿verdad? Entonces, para dar abastedad a toda la gente. Ahora aquí, toda la gente que está alrededor come. Y esto no tienes que ser invitado para comer, ¿no? Pues no, relativamente no, ya que también se organizan las cuadrillas, ¿no? Y es una cooperación no nomás de una sola persona, sino de varias personas también, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido e investigado. Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a seguir de kiosco en kiosco. Mija, ¿qué me estás regalando aquí? ¿Qué es? Un rosario de tamales. ¿Tú eres la capitana de los tamales? ¿Capitana de tamales? Sí. ¿Y desde cuándo tienes este puesto? Voltea para la cámara, mira. Desde... ¿El 20 de enero? Uh-huh. Así que tú eres capitán de tamales. Sí. Pues muchas gracias por este regalo. ¿Con quién tuvimos el gusto de platicar? Con... ¿Cómo te llamas? Irene Yolanda. ¿Irene? Yolanda. Ah. Irene. Bueno, muchas gracias, mija. Y ahora vamos a platicar con el señor. ¿Con quién tengo el gusto de platicar? Con Melquiades Gómez Torres. Don Melquiades, usted es capitán de... Botija. Háblenos de la botija. ¿Qué trae y qué se bebe ahí? Trae un garrafón de ponche, que es para obsequiar a todas las personas, a los visitantes, principalmente a los de afuera. ¿Y este dinero quién lo puso? ¿Usted solito o con sus amigos? ¿Cómo se organizan? Solos. Agarramos la capitanía hoy este día para cumplir dentro de un año. El año pasado adquirimos el compromiso. ¿Pero cuántos capitanes hay? ¿Usted cuántos años le toca ser capitán? ¿No más uno? Es voluntario. Ah, es voluntario. Ya llevamos 15 años. Pero al decir llevamos, ¿cuántos son ustedes, que los capitanes de la botija? Mi hermana es capitana de cera, está allá sentada. Capitana de cera, ella pone las velas. No sé, era el patrón de cera. Y usted pone la botija. Ahora, ¿después le pasa esta banda a otra persona o cómo es esto? La conservamos. ¿Pero no le sale muy caro cada año poner la botija y las velas? No, es económico. Es económico. Sí. Y es por barrio, me imagino que cada barrio tiene un capitán. ¿O cómo es? Háblenos de eso. ¿Cuántos capitanes hay por barrio? Nunca hay una cantidad exacta, como hoy somos 35. ¿En un barrio? ¿Para cuál barrio? Para este altar. Ah, para este altar. ¿Van por altares? Por altares. ¿Altar por barrio? No. ¿Cuántos altares hay en el pueblo? Ha de haber unos 20 o 30. Entonces... 20 o 30. Muchísimas gracias. Tenemos el gusto de platicar con Margarita Hernández Andrade. Margarita, háblenos del origen de esta fiesta. Bueno, tengo entendido que hace 500 años aquí en la ciudad de Tuxpan se empezaron a usar las danzas, pero como era un pueblo que no habían llegado, no teníamos religión, entonces era nuestra forma de adorar a Dios el tener danzas. Entonces, en generación fuimos estudiando más y la generación nunca han podido terminar con ella. Han venido sacerdotes que no quieren que las imágenes fueran llevadas al templo,
pero sin embargo las danzas se ponen afuera de la iglesia con nuestro Señor del Perdón, que es el patrón de aquí del pueblo, y seguía la fiesta, seguía igual la fe de nosotros para con Dios, primero Dios y enseguida Dios, que son como nuestros arcángeles, son como un licenciado ante Dios para nosotros, como tuxpanenses. Hablando de licenciados, me dice que a veces vienen profesionistas de otros lados y se ponen su máscara de chayacate y bailan. Háblenos de eso. Mire, han venido cantidad de personas profesionistas. Una vez vino un boxeador y entonces pues la gente, nadie lo conocía porque vienen de fachas. Entonces le dije, ¿y usted por qué viene? Le hace, ¿sabe por qué vengo? Porque yo le prometí a San Sebastián que si yo ganaba esta pelea, yo venía aquí a Tuxpan. Y han venido cantidad de gente que no nos damos cuenta, porque mucha gente quiere pasar desapercibida y se le respeta. Hoy la pierdo y me da sentimiento. Me dice que también participan las mujeres jóvenes, ¿verdad? Sí. O sea, se ponen traje de hombre, platíquenos de ellas, los chayacates, ¿verdad? Sí, los chayacates, tanto mujeres como hombres bailan. Y no hay sexos. Puede bailar una joven y un muchacho y se respetan entre ellos. Mucha gente dice que nomás vienen a emborracharse. Eso es mentira. Porque todos vienen con la fe de que algún milagro, algo que usted, quien como cristiano nunca pedimos a Dios. Todos tenemos algo que agradecerle y por eso bailamos. No hay sexo, no hay cansancio desde las 11 hasta las 6 de la tarde bailar. ¿Me podría hablar de cómo se organizan las danzas? Háblenos de las danzas. Las danzas tienen un capitán, una persona que va casa por casa y le pregunta, ¿quieres bailar? Sí, pero no quiero que me conozcan. Entonces, si usted, porque le da vergüenza que la gente la vea, se pone la máscara y no se la quita, se regresa a su casa con ella y nadie supo que anduvo bailando. Porque hay maestras, hay muchos profesionistas que ustedes no los conocen porque se retiran, porque no quieren... Porque mucha gente se burla. ¿Cómo que se burla? ¿Quién se burla? Mucha gente que se burla. ¿De las danzas? De las danzas. ¿Mal hecho? Porque no tienen cultura. A veces vienen personas norteamericanos año con año y nos admiran y nos respetan. Y hay gente de aquí joven que no le gusta, que se burla. Bueno, pero hay que comprender que son jóvenes, ¿verdad? Ellos con el tiempo van a comprender y apreciar su baile. Sí. Háblenos de los distintos danzantes, porque veo que hay cuatro de diferentes. Sí. Díganos cómo viste cada uno para identificarlos. Sí. La danza de San Ojeda es una danza tradicional que aún a nivel internacional tiene mucho auge. Son unos jóvenes de todos, también hay una danza de mujeres de sonajeros. Este año se inauguró, ¿verdad? Es un traje de colores, listones entre rojos, verdes y blancos. Calzoncillo blanco, una especie de mandil. Ese es negro, y esos tienen una sonaja, y tienen una forma tan bonita de bailar que muchas personas no les aguantan, porque es mucho, muy duro bailar todo un día y con sus vestimentas que traen. ¿El altar en qué consiste? A ver. El altar consiste en arreglar de distintas formas el altar, las flores, ¿verdad?, que significan una alabanza a Dios, ¿verdad?, las botijas que tienen disidentes formas. Estas tienen una forma más tradicional porque estas son las antiguas estas indígenas. Estas son las botijas, pero como tienen flores yo no las había visto. Las botijas son las indígenas, son las más antiguas de todas, porque antes así se usaba, no como esto que nos hemos ido modernizando. O sea que las botijas ahora vienen en una botella de plástico y con flores. Sí, esas son las auténticas botijas. Dice, hace años mis papás me decían que un patol era en un patol. Esto, pero en Semana Santa son más. A ver, ¿cuál es esto? ¿El altar? ¿Dónde están las flores? Donde están las flores es un patol. Hecho de carrizo, ¿verdad? Carrizo. Y tiene una cruz arriba. Ese es el patol. El patol. En tiempo de Semana Santa hacemos esto, pero en lugar de llevar velas, llevan cocos, que eran las cabezas que antes los indígenas eran cabezas que ponían en los patoles. ¿Las cabezas de quién? ¿De los conquistadores? De los difuntos, o sea que ponían cabezas, pero nos civilizamos, ¿verdad? Antiguamente entonces se quedó, pues eso estoy hablando como de unos 600 años atrás. Antes de la llegada de los españoles. Antes de los españoles de que nos educaran, ¿verdad? O nos conquistaran, bueno.
Así era, entonces, antes de la conquista, se cortaban las cabezas de los difuntos y se ponían en los patoles. Patoles, en Semana Santa es una cosa hermosa también. Pero eran civilizados, o sea, estaban civilizados y así velaban a sus muertos. Esa sí. Era una manera diferente. Sí, de vivir. Sí. Oiga, háblenos de las velas. Usted es capitán de cera, dice, ¿verdad? De cera. Platíquenos cómo se organizan. Bueno, el capitán de cera este año, o sea, aquí llaman los cargos. Quien quiera hacerse responsable se hace capitán de cera. Durante todo el año se junta el dinero para poder cumplir, pero es una sola persona la que se encarga del patol. ¿Y cuántos años le toca ser el patol? Nada más este año. ¿Y luego le pasa la banda a alguien más? No, esto se queda como un testimonio, como un recuerdo de que... Me refería a que le pase el cargo a alguien más. No. Entonces, ¿cómo le dieron el cargo a usted? Ahorita gritan, ¿quién quiere ser capitán de todo? Lo reparten. Ahorita van a gritar. Yo creo dentro de un rato. ¿Y alguien levanta la mano? Y queda apuntado nombre y dirección de la persona. Y otra cosa, si usted se muere, toda su familia es responsable. Si usted para el año que viene ya no vive, su hijo, su hermano, su esposo, quien sea, tiene que cumplir. Esto está muy bien. Señora, muchas gracias. Sí. Y felicidades. Muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar, por favor? Rafael Rodríguez Rodríguez. Don Rafael, platíquenos de las fiestas de su pueblo, platíquenos también de su profesión y de cuando trabajaba en Atenquique. Pues yo trabajé allí y ya estoy jubilado. Y ya ahorita me dedico aquí al hielo, tejuino, todo eso. Allá en la fábrica de papel de Atenquique, ¿qué hacía? ¿Cuál era su oficio? Vigilante, vigilante. Y... vigilante. Sí. Y ahora, ¿cómo prepara sus raspados, a ver? Pues el tejuino, con este maíz. ¿Cómo se prepara? Porque nixtamal, va molida la masa, colada, y con piloncillo, ya se cuela, el dulce al sabor. Me gusta, ¿verdad? ¿Es todo? ¿Qué se le pone, azúcar? Puro piloncillo. Ah, piloncillo, sí, ya había dicho. Piloncillo. Ajá. Ya se prepara con limón y sal. ¿Emborracha el tejuino? No. 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 Ahí nomás una tomada fresca. Ajá. Una tomada fresca. Ajá. ¿Y aquí qué más tiene? ¿Qué más bebidas preparó? Raspados. ¿Con sabores? Jamaica, tamarindo, guayaba. Muy bien, pues ya vamos a pasar a despedirnos. ¿No quiere enviar un saludo a las tapatías? Saluda a todas, para todo. ¿Qué les dice? Que vengan los raspados aquí a Tuxpan. ¿Les fía? ¿Cómo no? ¿A las bonitas y a las feas o nomás a las bonitas? A todas. ¿Por parejo? Por parejo. ¿Y les da su cajita de chicle? ¿Cómo no? Ahí está. Sí. Gracias. Muy bien, amigos, pues aquí andamos en Tuxpan, Jalisco, todavía rodeados de las futuras danzantes de las fiestas maravillosas de este pueblo. Esperamos que les haya gustado el programa y recuerden, todos los jueves, aquí en el Canal 7, a las 10 de la noche, de Kiosco en Kiosco. Señora, soy un riflero, mi vida que ando por aquí pasando, componiendo mis guaraches, mi vida para seguir caminando. Señora, soy un riflero, mi vida que ando.